aquí hablándoles desde el vivario, mis hormigas. Aquí estoy muy feliz porque ya puedo editar video. Y pues sí, les quiero hacer este especial navideño. Pues sí, del vivario de mis hormigas, unas colonias nuevas, las viejas que han crecido mucho esas colonias, la reina que está poniendo huevitos a lo loco. Muy chévere la verdad. Pues sí, los invito, vamos a verlo. Y aquí el vivario se ha puesto navideño. Sí, miren el pesebre del vivario de mis hormigas con sus casitas y todo. Muchas gracias, Ma, por ayudarme a armar. Aquí está la colonia de Feidole, nuestra reina. Ahí está, reina, muy bonita, es Feidole plebécula. Y miren el soldadito, se llama Soldi y ha estado por un día, ya lleva un día Soldi. Y felicidades por Soldi, que ha nacido y está bastante bien saludable Soldi, ¿no es cierto, Soldi? Y pues sí, mire, todas las larvas. Un consejo es que las Feidole, uy, necesitan proteína. Si quieren verlas crecer así rapidito de la noche a la mañana, póngales gusanito proteína. La nueva colonia Dolichoderus, más conocida como la hormiga del oro, imagínense. Aquí tenemos solo hormigas de oro, imagínense. De este canal ya ha evolucionado mucho, ¿no creen? Lleva conmigo aproximadamente un mes o dos meses, bueno, y un mes y medio por ahí. Y pues sí, esta colonia es prácticamente fácil de crear. Es como una Camponotus. Uno le da su agua con azúcar, espera varias semanas y ya tiene sus larvitas. Y cuando menos piensa, su colonia hecha. Y aquí, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hubo? ¿Cómo le ha ido a Josefa? Les presento a Josefa, la mesor bárbaros del canal. ¿Cómo le ha ido a Josefa? Pues sí, esta es mesor bárbaros, es española, bueno, españoles sino, es de origen europeo, es hormiga, el género mesor es europeo. Se caracteriza por ser granívoras. Y aquí tenemos una mini colonia de Feidole, muy mini colonia, tanto por el tamaño como por el número de obreras. Pero al día de hoy ya completó todas esas pupitas, huevitos, han nacido y está bastante grande. La Camponotus, que no puede faltar, la colonia Camponotu, la Camponoru, la Camponotuación, la Camponotus. Bueno, aquí está la colonia. ¿Qué le parece? Bueno, ahorita que ya mostramos las colonias, bueno, las colonias principales del canal, entonces vamos con los tips de crianza. Las Feidole necesitan mucha proteína si quieren verlas crecer. La reina sí pone huevos, pero los huevos por el momento no necesitarán proteínas. Cuando sean larvas, sí, usted le puede dar ejemplo un gusanito o algo así para que ellas puedan alimentarse y desarrollarse y que pues sí, la colonia les siga adelante. También una alimentación variada les ayuda muchísimo. El género Camponotus es uno de los más comunes en el territorio de nuestro país. Suelen caracterizarse por gran tamaño de sus nidos tallados en madera. Obviamente la mayoría de los casos. Es un género que adopta, por ejemplo, una alta gama, hable que muchos niveles de humedad, entre un 25 y 40% de humedad. La mayor parte de Camponotus son carnívoras. Ellas son muy agresivas a la hora de defender el nido. Además, algunas especies como la Camponotus mus tienen la habilidad de rociar ácido fórmico. Pues sí, ácido fórmico sobre el atacante o algo así. Ustedes han visto que ya levantan el gáster y eso, pues sí, lo rocían y eso es como para detenerlo. Bueno, y por último, las Dorimirmex. Bueno, esta colonia la mudé aproximadamente hace una semana. Bueno, más de una semana de lo que llevo, bueno, de lo que edito este video. Entonces, pues sí, las Dorimirmex en sí comen mucha azúcares, por ejemplo, agua con miel. Más que todo líquidos azucarados les encanta. Cuando tienen larvas y pues sí, quiere que ponga bastantes huevitos, denle gusanitos y así se va a exceder la población en el hormiguero, va a poner huevitos a lo loco la reina. Pues sí, es una colonia, la verdad, muy bonita esa especie, las Dorimirmex insanus. Y las llaman Dorimirmex insanus. Insanus viene de un latín, de que es insano, o sea, loco. O como más o menos decir, la hormiga loca. Porque, en serio, usted llega a abrir la caja de forrajeo y todas se alborotan. O, pues sí, llega, toca una y eso hace alborota. Y ejemplo, ellas cuando se sienten molestadas sueltan un olor fuerte dentro del hormiguero. Eso es porque ellas emiten la feromona de peligro. Entonces claro, el hormiguero queda oliendo a ese olor.
creo que es ácido fórmico, que es lo que emiten, y por eso hay que mantenerles el hormiguero siempre amplio. Bueno, para hacer los jarabes, ejemplo, para todas las especies anteriores, evitar hacer mezclas con leche, dado que algunas especies no son capaces de digerirlas, no tienen las enzimas suficientes como para digerir la leche. Entonces, lo mejor que uno puede hacer, ejemplo, darle líquidos azucarados, combinarlos con vitaminas o algo así que no sean dañinos para las hormigas. En un futuro les enseñaré un jarabe proteínico que en este momento está en una especie de fase de prueba para, pues sí, como una especie de jarabe para poder alimentar a sus hormigas sin que ellas mueran por intoxicación ni nada de esto. Bueno, la colonia de Oremyrmex insanus se demora aproximadamente 3 días en mudarse. Entonces, pues sí, ellas están en el terrario y hasta el día de hoy eso va excelente prácticamente. Le metí una mini colonia de colémbolos, también tiene alguito, unos chinches ahí que son para que limpien, pues sí, de restos y demás. Y pues sí, así van todas las colonias y unos tips de alimentación. Espero que les haya gustado el video. Y pues sí, no se olviden suscribirse, compartir el video, activar la campanita, que estos videos son hechos con mucho amor para todos ustedes. ¡Nos vemos!